Es el tope de la hora en todo Puerto Rico y en toda mi nación chancleta. Yo soy al que llaman el perro. Yo soy el hijo de Doña Provi. Yo soy el que consigues en Facebook y en Twitter como Walo HD, la marca en que más gente confía para sátira política y comentario social. Soy un provocador profesional y durante esta hora eres tú quien te conviertes en analista del pueblo para comentar sobre lo que es noticia y sobre lo que está caliente en Puerto Rico. Si está caliente y es noticia en Puerto Rico, todo comienza aquí. Así que la pregunta es, ¿estás lista? ¿Estás listo? Ah, bueno, pues. Pero le quiero hablar de la importancia entonces de tener ese plan. El plan. Plan. 95% de electricidad de aquí a diciembre. Ese es el plan. Duro, suelta ahí. Mis mejores deseos, by the way. Damas y caballeros, niñas y niños, pero sobre todo, mi legión de seguidores en todo el planeta, escuchando por el chorrito de internet que nos queda hoy. Bueno, mis fanáticos hacen como yo. Se quitan la chancleta, como ya le dan pam pam, le meten caliente como es a todos los políticos que le hacen un flaco servicio a los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico. El cuerpo místico se conoce como la Nación Chancleta. Tú y yo, que somos los ¡Chancleteros! ¡Ra! ¡Chancletero! ¡Me llaman el chancletero! Oye, no me confunda con un piragüero, con un zapatero. Soy el chancletero mayor. ¡Chancletero! ¡Me llaman el chancletero! ¡Chancletero tú! ¡Chancletero yo! ¡Chancletero! Todito el mundo me dice ahí ver chancletero. ¡Chancletero! ¡Me llaman el chancletero! ¡Exclusivo, exclusivo, exclusivo! ¡Mi modelo, por eso! Así que ponte cómoda. Las chancletas sin medias, porque chancletas con medias no se ve bien. ¿Ok? ¡Platillos de guerra! ¡Platillos de no hay luz! ¡Platillo una vaina bien! Muchas gracias, que a ustedes les gusta. Muchas gracias. Estamos en vivo hoy, 16 de octubre del 2017, y bueno, ¿cómo están las cosas hoy, 16 de octubre? Pues nada, los medio izquierda reclamando más participación militar y federal, porque las autoridades civiles no son suficientes. Los que son más derecha quieren menos participación militar y federal, porque ni que las autoridades civiles de Puerto Rico tienen esto bajo control. Por otra parte, los ultraizquierda, que no quieren ni intervención federal ni militar, porque nosotros podemos con la ayuda de otros países. Por otro lado, los ultraderechas no quieren la ayuda de otros países, porque si no fuera por Estados Unidos estaríamos peor. ¿Cómo avanzamos con estas conversaciones, eh? ¿Cómo avanzamos? ¡Wow, Punky! ¡Wow! Mientras tanto, llueve y no escampa. Literalmente, llueve y no escampa. Llueve y no escampa. Yo sé que esto es una catástrofe, lo que hemos iba a escuchar una y otra vez, pero sí, es una catástrofe. Pensar que a casi un mes, y si contamos a Irma y no María, quizás un mes, para mucha gente, estar sin techo y que haya tanta cantidad de agua. Acabar de perder lo poco que les quedaba sano. Y bueno, lo material, pues tú dices, ah, bueno, se dice livianamente lo de lo material. Pero es una espiral que parece no tener fin. No te acabas de sistematizar para echar un pie hacia el frente. ¿Los toldos dónde están? ¿La ayuda dónde está? No, esto no es un mensaje contra las autoridades civiles o militares o federales. Esto es un recordatorio amistoso de que tenemos que organizarnos, gente. Y tenemos que ponernos para esto. Fuera de control las lluvias de hoy, ciertamente nosotros no controlamos el clima. Nadie puede controlar el clima. O por lo menos eso nosotros pensamos. La lluvia pues cae. Se ha inundado todo Bayroa. El río cerquita de las instalaciones de WKQ 580
si no me equivoco, es el río Guaynabo, que cruza por aquí, por el pueblo, a unos niveles jamás vistos, por lo menos en los últimos años que llevamos haciendo este show aquí, jamás yo había visto alcanzar un nivel, hasta el tabladito que haya en Guaynabo, llegue el agua hasta arriba. Lo que de ordinario parecía ser una quebradita, es un río. Tú dices, pero ¿y esta cantidad de agua de dónde salió? Las Catalinas Mall en Caguas, vuelvo para allá, para Caguas, porque son imágenes que están ahí. Son imágenes que se están replicando en todo Puerto Rico. No, les comento las que son más cercanas a donde nosotros estamos ahora mismo, pero lo que llevo arrendado del corazón es todas las personas en el centro de la isla que no tienen todavía ni siquiera un toldito para tratar de mitigar un poco el mal rato. Aquí estamos haciendo este show hoy. Vamos directo a la terapia de grupo al teléfono. Hoy tenemos un teléfono especial porque nuevamente nuestras instalaciones en Guaynabo han tenido un poco de retos tecnológicos que vamos a aducir que es un poco la mezcla del agua con la posibilidad de que nuevamente hayan líneas de cobre que los amigos de lo ajeno y los inconscientes pues arrancan. No sé quién rayos estará reciclando cobre en estos días, pero están afectando no solamente a instalaciones comerciales, vamos a pensar que están primariamente afectando a lo que son potencialmente pues personas que necesitan comunicarse para poder seguir en su camino a la normalidad. Entonces yo voy a abrir las líneas telefónicas, un número de teléfono prestado, no es el teléfono de ordinario de aquí de WKQ, voy a abrir el 1-800-522-1235, 1-800-522-1235, está disponible, 1-800-522-1235. La imposibilidad de una conexión estable de internet no hace posible de que este programa esté llegando por el streaming de nuestra página de internet o por el circuito Euforia, el app, pero sí, quizá lo están viendo un poco por el Facebook Live de WKQ580, por el mío propio de Wallo HD, y vamos a las líneas que a ustedes les gusta. Yo soy el hijo de Doña Provi, ¿quién me habla por acá? Sí, bueno, acá está Rafael. Rafael, cuenta. Acá de Toalta. Mira, aquí estamos en el sector La Cuchilla, en Toalta. Uh-huh. Aquí no han venido a recoger los escombros y la basura. Esto aquí, y las ayudas aquí no llegan. No llegue. ¿Y cómo es posible que no lleguen las ayudas estando tan cerca de las... Siendo Toa... ¿De dónde tú me estás llamando? Toa Baja. Mira, de Toalta. Toalta. Toalta esencialmente es un suburbio de San Juan. Increíble, pero cierto. Yo, de Corozal, que por casualidad estoy en casa de mi papá, allí llegan, ¿verdad?, suministros, y allí pues es lo poquito que he podido traer para acá. Bueno, más llamaditas por acá, por el 1-800-522-1235. ¿Quién me habla? Sí, buenas noches. Baja el volumen del radio mientras estás conmigo en el teléfono para yo poder escucharte bien. ¿Lo bajas un poquito? Claro que sí. Ahora claro sí. Sí. ¿Quién me habla? Habla el doctor Maldonado. Buenas noches. Buenas noches, doctor Maldonado. ¿De dónde me estás llamando? Estoy llamándote desde Guaynabo. Guaynabo. ¿Qué es lo que hay en Guaynabo? Cuéntame. Bueno, la razón de mi llamada es compartirte un poco el estado psicosocial de la población y toda la carga emocional y la carga de shock que ha ocurrido. Uh-huh. Parte de esto necesita manejarse con un proceso sosegado y calmado. Uh-huh. Quizás, si me permites 2 minutos, te explico el proceso en 3 fases bien sencillas. Bueno, 1 minuto. Esto. Dale, adelante. Muy bien. La primera fase es importante advertirla porque cuando ocurre un evento catastrófico como este, la gente sufre de un fenómeno de shock, en algunas instancias de negación, que nos obliga a guardar algún duelo porque perdimos algo y todos en esta crisis perdimos algo. Eso es muy importante advertirlo. La medida en que entramos en términos con eso, podemos pasar a la fase 2, que es confrontar las implicaciones de la pérdida. Y en la medida en que entiendo lo que perdí y comprendo lo que implica para mí, eso me crea las condiciones para moverme a la fase 3, que es la fase de establecer un plan de acción para la estabilización de la vida y el equilibrio. Y en la medida en que me muevo en esa dirección, independientemente de que el gobierno limpie o independientemente de que el gobierno haga otras gestiones,
yo por mi iniciativa y por mi plan puedo moverme a solucionar las cosas que me impactan en mi realidad inmediata y en lo cotidiano. Así que básicamente ese es el comentario que te quería compartir. Bueno, le agradezco, doctor, por la llamada. Estamos en esta terapia de grupo y qué bueno que hay un doctor que está llamando y que por lo menos nos da un poco de luz a lo que es el proceso psicosocial de esta vaina que estamos viviendo, porque esto es una vaina. En cualquier liga esto es una vaina y hay que reírse. Hay que reírse porque esto es una vaina. Esto es una vaina. Y claro, le agradezco al doctor la llamada, pero también ya habiendo pasado la... Estamos aceptados. Ya yo tengo aceptado la vaina, la nueva realidad, ya yo la tengo aceptada. Entonces, por eso que cuando yo veo todo lo que está pasando aquí y veo que casi esto es tiránico, pues... Tengo que pensar que cuando la tiranía se hace ley, la rebelión es un derecho. Voy a la línea que a ustedes les gusta. 1-800-522-1235. ¿Quién me habla por acá? Saludos. Saludos. Ten cuidado con la brisa, que no te escucho muy bien. ¿Quién me habla? Mira, te habla Juan acá de Bayamón. Bayamón. ¿Cuál es la situación? Mira, yo quiero... Yo sé que mucha gente con situaciones, pero quiero resaltar, el día de ayer nos unimos un montón de jóvenes, yo tengo 28 años, jóvenes de mi misma edad, familiares, amigos, y fuimos al área de Humacao, el barrio Las Marianas, y pudimos repartir allí sobre 500 galones de agua en esas casas, y la gente agradecida, llorando, porque no habían recibido agua hacía semana y media para poder beber. Y yo pues hago y llamo, nunca llamo para acá, pero llamo para que la gente se anime. Realmente se puede hacer la diferencia con muy poco. Nosotros no tenemos mucha capacidad financiera, pero con ese simple hecho de poder llevar agua a este lugar, también te cambiamos la vida de muchos ancianos, de mucha gente, y le exhorto al pueblo que realmente está pasando cosas, pero tenemos la capacidad de poder cambiar la vida de alguien con tan solo 3 galones de agua que estábamos dejando por casa, que era más que suficiente para esa gente. ¿En dónde dejaron esos galoncitos de agua, me dijiste? Mira, fuimos al barrio Humacao, Las Marianas, Mariana 1, Mariana 2, que es este barrio que ha salido mucho en las redes, que la gente escribe en la carretera, SOS, necesitamos comida, agua. Y organizado, y vamos el próximo fin de semana, vamos a otro pueblo, a Junta, a Utuado, para poder seguir llevando un poquito de agua que hemos podido conseguir con las donaciones de la gente. Bueno, pues yo te agradezco a ti y al grupo de personas que han estado en esta gestión, y no solamente a tu grupo, hay montones de jóvenes. Montones de jóvenes, unos conocidos como pudieran ser los tuiteros estrella, los que están en las redes sociales, en el internet, que han hecho sus propios grupos, no se han encomendado a nadie, solamente a los que están en necesidad, y se han tirado a llevar la ayuda, a llevar un poco de ¿por qué no?, una sonrisa. También eso es importante, un abrazo. Pero han estado llevando con sus grandes capacidades con sus grandes limitaciones un poco de alivio a ciertos sectores. Yo les agradezco a todos esos jóvenes. Eso es espectacular. Cuando estoy hablando de jóvenes, adolescentes hasta 28, 30 y pico de años, muchas gracias. Jóvenes, jóvenes, adultos. Eso está espectacular. Hablando de ayuda. Esto es una curva que quería tirar en el show aquí antes de seguir recibiendo las llamadas al 1-800-522-1235. Yo vi una publicación en Facebook, unas fotografías aquí de lo que es el Coliseo de Humacao. Le dicen el Humacao Arena, ¿verdad? Todos sabemos que es una cancha bajo techo glorificado, pero esto fuera del comentario del acorde que acabo de tirar aquí. La persona que publica esto dice: necesitamos que nuestros hermanos puertorriqueños del área este de Puerto Rico sepan que el Coliseo de Humacao, el Humacao Arena, de dicho municipio, ahí está operando el hospital militar. Y dice aquí en esta publicación que indicaron que están asistiendo toda clase de emergencia con equipos sofisticados y médicos especialistas en todas las áreas. Y la pregunta, y veo aquí la foto, veo una zapa, un Homer de la Guardia Nacional, del Ejército, un letrero rústico diciendo entrar al hospital, veo militares, veo el lugar. La pregunta que hace esta persona, y yo me hago eco.
¿Dónde están los políticos con sus tumbacocos, los sistemas de sonido que fastidian y requete fastidian en cada campaña política? ¿Dónde están esas tumbacocos dando vueltas por los distintos lugares de Humacao y si no en las afueras también, dando a conocer de que esto es posible en el Coliseo de Humacao, que hay un hospital improvisado militar allí y que están dando todo servicio de salud disponible? Pues como sabemos que no podemos contar con ciertos politiqueros, pues se los comparto y aquí está. En el Coliseo de Humacao improvisaron un hospital. Hay equipo y médicos especialistas en todas las áreas. Muchas gracias por compartir eso. Yo soy el hijo de Doña Provi. Estás escuchando WKQ580 en esta terapia permanente de grupo. Llueve y no escampa. El 800-522-1235. ¿Quién me habla por acá? Fernández desde Carolina. Fernández, estabas perdido. Hacía tiempo que no te escuchaba. Qué bueno que estás llamando al show. Cuéntame. Estoy por aquí. Lamentablemente, un día lluvioso. Y de lo feo, Fernández, y de lo feo, sí. Porque de verdad que la cantidad de agua que ha caído es fuera de este mundo. Segundo, el municipio dirigido por José Aponte Dalmao y su grupo, y los voy a mencionar, Víctor Rodríguez, Jesús Morales, Celia Canales y otros de ese grupo, le se han dado la tarea de reconstruir a Carolina, día tras día recogiendo escombros. La Guardia Municipal destacada en los semáforos ha sido un trabajo arduo, pero ha sido un trabajo responsable y lleno de energía a todos esos guardias que todos los días agilizan el tránsito. Felicidades a todo ese grupo de trabajo y a todos los voluntarios. Verdaderamente se merecen la felicitación que les estoy dando. Bueno, gracias, Fernández. Y a los voluntarios, no solamente de Carolina, a lo largo y lo ancho de Puerto Rico, un abrazo de agradecimiento. Realmente los voluntarios están haciendo una labor que ante la incapacidad de las autoridades civiles, pues están resolviendo mucho y sí, por razones humanitarias, por razones que es lo correcto y que es lo que hay que hacer, ayudarnos los unos a los otros, los que estemos en mejor condición para poder dar la mano, llevar un poco de ayuda y, ¿por qué no? A veces hasta el mero hecho de estar ahí presente para ayudar a remover un escombro, para ayudar a mover una caja de ayuda. Eso vale y eso se aprecia. Y por todas esas personas que están hoy recibiendo un poco de alivio y que no saben por cuántas manos ha pasado esa botella de agua o esa cajita de comida que no son ni papitas en bolsa, ni dulcecitos de fruta, ¿cómo se llama? Los dulces estos de los azucarados estos de distintos colores para no tener que estar diciendo la marca aquí. Bueno, pues muchas gracias a nombre de ellos, de esas personas que están recibiendo la ayuda y reconocerlos aquí. El hijo de Doña Provi por acá, 1-800-522-1235. Llueve y no escampa. ¿Quién me habla? Sí, bueno, le habla el señor Cruz de Villa Carolina. Cuéntame. Yo tenía información de verdad, porque no tenemos agua desde hoy, no sabemos si hubo una avería en Carraízo. Bueno, no sé si hubo una avería en Carraízo. Abrieron tres compuertas de Carraízo esta tarde. Si eso afecta a Sergio Cueva, no tengo esa información a la mano, pero se la podemos compartir más adelante si tengo la información. ¿Quién me habla por acá? Sí, buenas noches. Mi nombre es la señora Cruz. Cuéntame. Ajá, por este medio, a ver si se la alcaldesa de Canóvana, Lorna Soto, se apiada de una familia. Yo vivo en Carolina, pero la familia vive en el barrio La Central Canóvana. El dueño de la casa es David Cruz y bendito, ella, la esposa es paciente de cáncer.
y ellos tienen una coladera de agua desde Irma en la casa, que duermen con las gotas de agua en la cabeza, pero desde la sala a la cocina es una cosa que da pena. Y ellos lo único que piden es un toldo para que le cubra su casita. Y ella fue al municipio y nada. ¿Cómo que? Espérate un segundo. ¿Fue al municipio y nada? ¿Cómo que fue al municipio? ¿A qué parte del municipio de Canabona fue? Ella solicitó el toldo y la pusieron en una lista y todavía no ha recibido el toldo. ¿Y ella explicó la situación que tenía? Ella explicó y FEMA la visitó a la casa. Y FEMA tomó todos los datos, pero al día de hoy, 16 de septiembre... 16 de octubre. Esos dos, 16 de octubre, esos dos ancianos viven bajo agua, con una coladera que eso da pena. Bueno, ¿y a dónde deben ir entonces con el toldo? Esto es bien difícil, porque ¿sabes qué es lo que pasa? Que dar la información al aire y se puede prestar para 20 cosas. Entonces, yo no quiero que tú des la información al aire de la dirección donde es, que no vaya a aparecer un bandido. En el barrio La Central, Canóvana. Ok, pues vamos a hacer algo. A las autoridades de Canóvana, a la alcaldesa o a cualquiera de sus ayudantes, empleados municipales, desen la vuelta por allí, por el sector. Al barrio, en la calle 1 del barrio La Central, Canóvana. Ok, desen la vuelta por allá, por favor, si están escuchando a las autoridades municipales de Canóvana. Vamos a hacer algo, vamos al resumen de noticias, vamos a unos mensajes bien importantes. Mientras tanto, yo voy a recibir llamadas de ustedes al 800-522-1235 y también sus mensajes en Facebook y en Twitter a través de Gualo HD, se escribe WALOHD. Esa es la marca en que más gente confía para sátira política y comentario social. Soy el hijo de Doña Provi, esta es WKQ580. Enseguida hay más. ¡Bravo! Estamos mejor que nunca. Gobe, los expertos están diciendo que se murió el ELA. Ándate, se murió el ELA. Eso están diciendo los expertos. ¿Cómo usted no estaba enterado? Sí. Se murió el ELA. Que el ELA lo lamento. Cuchín ya se va. Para Sevilla se va. Que el Papa Bellón costó mucho. Mira. Enfóquese, Gobe. De Benjamin Franklin cuando descubrió la electricidad. Tenemos un nuevo genio, el doctor Ricardo Rosselló. A fuerza de tubo nos quiere traer por encima del océano, desde los estados continentales hasta Puerto Rico, nos quiere traer gas por tubo. Vamos a ver este video para que ustedes sepan de lo que estamos hablando aquí. Vamos a esto. Podemos contemplar hacer un tubo que nos haga llegar gas porque los precios de Henry Hub de los Estados Unidos son muchísimo más baratos. Pero en el caso de los tubos, usted sabe la experiencia de Aníbal Acevedo Vilá y Luis Fortuño. Bueno, pero yo estoy hablando de un tubo externo, un tubo que salga de los Estados Unidos y llegue a Puerto Rico. Bueno. Y que nos ayude a traer ese gas a unos precios bien baratos. ¡Qué maravilla! Pero yo estoy hablando de un tubo externo, un tubo que salga de los Estados Unidos y llegue a Puerto Rico. Y que nos ayude a traer ese gas a unos precios bien... Estoy hablando de un tubo externo, un tubo que salga de los Estados Unidos. Yo entendí, un tubo que salga de los Estados Unidos y llegue a Puerto Rico. Pero yo estoy hablando de un tubo externo. Un tubo que salga de los Estados Unidos y llegue a Puerto Rico. Ricky. Me preocupo. No, pero no se preocupe, porque al fin y al cabo... ¡El tubo!
No importa quién sea el candidato, terminamos votando por el tubo y nos dan tubo. Oye, no me confunda con un piragüero, con un zapatero, soy el chancletero mayor. Chancletero, me llaman el chancletero. Chancletero tú, chancletero yo, chancletero todito el... Gracias. Casi 30 minutos pasado el tope de la hora en todo Puerto Rico y en toda mi nación chancleta. Yo soy el hijo de Doña Provi. Yo soy Walo HD. Muchas gracias por estar aquí. 16 de octubre del 2017. Llueve y no escampa, pero estamos aquí en la terapia permanente de grupo. Hoy tenemos las líneas telefónicas prestaditas porque nuevamente los servicios están intermitentes. Quiero echarle la culpa un poco en mi mente a la naturaleza, que haya estado lloviendo demasiado. Y todos nuestros sistemas de comunicación nuevamente se están viendo afectados, lo que es el internet, lo que es los sistemas digitales de teléfono. Y entonces he tenido que un poco hacer trampa y por la izquierda conseguir un número de teléfono prestado, 800. Sabrá Dios a quién le va a llegar la factura, pero no me importa. Aquí está, el 800-522-1235. Antes de seguir con su llamada, quiero compartir una cosita que me tiraron por Twitter acá. Es bien importante, si tú quieres ayudar también, hay varios lugares de Puerto Rico, si no la mayoría en el centro de la montaña, que están en una necesidad extraordinaria. Pero hay un lugar en específico a donde quiere llegar este grupo, que es el barrio Guaraguao de Ponce, que es una zona rural muy pobre, muy destrozada, y lo quieren hacer lo más pronto posible. Este grupo se llama Conexión Caribe. Ellos están recibiendo artículos de primera necesidad, agua y todo lo que puedas donar, que sea una cuestión de que verdaderamente va a ayudar a esta familia. Y van a estar recogiendo este grupo, esta ayuda, la van a recibir ahí en Utopía, que es en la calle Isabel, al lado del Parque de Bombas en Ponce. Y también en la colega Radio Antillas 1130, que está en el barrio Magas Arriba, en Guayanilla. Así que ya lo saben, si pueden llegarse hasta Guayanilla a llevar un poco de agua, un poco de comida, la pueden dejar allí en Radio Antillas 1130 o en Ponce, en Utopía, en la calle Isabel, al lado del Parque de Bombas en Ponce. Agua, comida, ropa, si es nueva, mejor todavía. Por favor, no lleven ropa interior usada. Suena un chiste, pero no lo es. No hagan eso, no. Pero sí comida, agua, un poco de ropa de cama, una sábana. Una frisa, y por qué no, si aparece una especie de toldo azul de los de hacer camping, bienvenido será también, para ver si se puede llegar esta ayuda a el barrio Guaraguao de Ponce. El grupo Conexión Caribe lo va a hacer llegar. Muchas gracias. Vamos a las líneas que a ustedes les gusta. Yo vino escampa, terapia de grupo, 800-522-1235. Yo soy el hijo de Doña Provi. Vamos a ver, ¿quién me habla por acá? Qué lindo cuando tienen el radio a todo volumen. Me baja un poquito el volumen del radio para poder escucharte por el teléfono. ¿Quién me habla por acá? El hijo de Provi. Sí, tú también. El hijo de Carolina. Carolina, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo está la cosa? Mira, yo quisiera tener la oportunidad que tú tienes para yo decirle a este pueblo lo que hay que decir. Porque tú sí la tienes, tú puedes hablar ahí, por ahí para abajo lo que tú quieras. Yo estoy limitado. Tú y yo todo con un ay bendito ahí, no sé por qué. Porque aquí no hay que tener ay bendito. Uno menos lamenta a los que perdieron la casa. Yo no lo lamento. Yo lamento a los que murieron, los viejitos y los enfermos. Aquí lo que hace la gente es que para 4 o 5 y se va a beber entonces al negocito de allá arriba, todas las carnes. Y no compra un bloque, ni una varilla, ni un saco de cemento. Y entonces dice, yo perdí mi casa. ¿Qué casa? No tiene ninguna casa, es un rancho o una choza. El deber de aquí es, usted consigue para un ranchito de madera, muy bien. Usted debería ponerlo en cemento. Y no está con el aire bendito después que se le dé rancho. Alto de vivir y vicio.
pariendo muchachas, haciendo parir la mujer muchacha y mandándose el plan de allí, de los cupones. Bueno, pues hablemos un poco, ya que están interesados en el tema. Yo no sé cuáles son quizás las capacidades o limitaciones que tú tengas de ver dónde está verdaderamente el daño fuera de la zona metropolitana. Yo no sé, yo lo comparo como, ¿tú has ido alguna vez al Faro Colón en la República Dominicana? ¿Tú has estado allí? ¿Tú has estado detrás del Muro de la Vergüenza? Claro que sí, claro, okay. Tengo familia allí. Ok, pues mira, pues se parece, ¿no? Una pobreza allá. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Parece la perla. Parece la perla, claro que sí. Pero ¿Y a qué? Santo Domingo. Ajá, exacto. Estoy hablando de Santo Domingo, que es hermanito. La República Dominicana es hermanita de Puerto Rico. Es la Confederación Antillana que nunca se dio. Entonces, ¿cuál es el problema? Que aquí le dan todo. Que aquí hay trabajo. Hermano. Aquí con $20. Hermano, ¿tú crees que es justo y razonable que tú le entres a patá ahora mismo aquí a la persona que lo perdió todo? Y que tú pases juicio sobre eso cuando esta misma situación, si yo le cambio el nombre y le pongo el barrio que está detrás del Muro de la Vergüenza de la República Dominicana en Santo Domingo, hacen también lo mismo. Lo lamento, yo no voy a entrar en, yo no me pongas en esa situación, mi hermano, porque cae mal que tú digas eso. Porque tú estás... Oh, no. Si lo comparo, si lo comparo, hermano, porque tú estás hablándome a mí de una cosa que se hace en Puerto Rico como si no pasara en República Dominicana, en Cuba, en Venezuela, en Miami, la misma cosa. ¿Qué le dan a Santo Domingo? ¿Ah? ¿Qué le dan a Santo Domingo? Por eso te quiero decir que no te emociones, no te alteres, yo no te quiero ofender. No. Es que siento que estás... Es que aquí le dan estás de todo, es que se lo ven está, y lo consumen. No, espérate un segundo, hermano. Usted está equivocado. Aquí tú no puedes medir la métrica con que todo Puerto Rico está puesto para que, que se lo den todo resuelto. Cuando tú has visto aquí en Puerto Rico cómo se está ayudando todo el mundo y cómo la diáspora está ayudando a los puertorriqueños, porque más nadie lo hace. Entonces, ¿por qué tú vienes a meter la nota discordante esta de que sí, hay par de irresponsables como los que se han ido a chinchorrear en la zona metropolitana, que yo los he criticado en este programa aquí y lo tengo que decir con pasión porque tampoco voy a permitir que me meta esa velocidad aquí? No puedo. Hermano, usted está mandando a una patada al piso a todos los que están escuchando esto en la montaña, que verdaderamente están en necesidad, metiéndolo en el mismo cartapacio. Entonces, pues yo te meto en el mismo cartapacio. Lo que pasa en la República Dominicana, para hablar de igual a igual, para hablar de país a país, para hablar de lo que es. Es que aquí se produce con que hace una casa. Papi. En Santo Domingo no. Papi. Aquí hay tanta necesidad como la hay en República Dominicana, en el centro de la montaña en Puerto Rico. Aquí hay gente que se va a la cama sin poder echarse algo caliente en el estómago. Es real, porque un pueblo que no está educado, que aquí hay mucha gente educada, que no tiene la educación suficiente, no se pueden valer por sí mismos, hermano. Ahí caíste, ahí te quería caer. Entonces, no te voy a ofender ni que se vaya a ofender. Y eso es culpa del pueblo de Puerto Rico, o culpa del pueblo dominicano, o es culpa de los dictadores de derecha o los dictadores de izquierda. ¿De quién es la culpa? Pero Bobby, te repito, allá no hay ningún tipo de ayuda, allí hay que ser pobre toda la vida. Aquí con ayuda somos pobres iguales, porque aquí siempre se ha dicho de que no, la bandera, con la bandera americana aquí no falta nada, aquí faltan cosas igual que faltan en los estados. ¿Cuál es el problema? No, en Estados Unidos tú no ves rancho, en ningún estado, nada más en aquí tú ves rancho y choza. Papi. Tú a Miami no ves rancho y choza. Tú has estado en lo que le llaman la Apalache, en las montañas Apalache en los Estados Unidos. ¿Tú has estado ahí alguna vez? ¿Tú no has visto nunca? Bueno, pues ahí hay una pobreza que no se distingue en nada con la pobreza que hay aquí o en República Dominicana. Con eso te lo digo todo. Eso es Estados Unidos de América. Se pasa la misma hambre. Y están las mismas situaciones. Le falta lo mismo que tú dijiste, le falta la educación a ese pueblo, a esos apalaches, porque en Estados Unidos, papi, se trabaja, se gana dinero. Yo vine con $20 a Santo Domingo, 4 propiedades. Como en todas partes,
que en todas partes pasa lo mismo, porque hay puertorriqueños que van para República Dominicana y trabajan y son prósperos, igual que hay dominicanos que vienen a Puerto Rico que son prósperos, y cualquier persona que esté dispuesto a trabajar, trabaja. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué? No son 3.4 millones de vagos que hay en Puerto Rico, igual que no son 6.5 millones de dominicanos vagos que hay en la República Dominicana. No, aquí suave. Hay muchos hombres responsables y trabajadores. Suave. Pero hay una de más. Suave. Porque lo que quieren es no arreglar. Oye, por honor a los huesos de Eugenio María de Hostos, que está enterrado en la República Dominicana. ¿Tú sabes quién es Eugenio María de Hostos? Educador de las Américas. Sí, nacido en Mayagüez, Puerto Rico, y que lo quieren en República Dominicana como si hubiese nacido ahí. Vamos a pararle esta conversación aquí. Vamos a pararla. Pero te dejé claro que es la mala educación que tú dijiste. Aquí no hay por qué tener rancho. ¿Y de qué? ¿De quién es culpa de que el pueblo no esté lo suficientemente educado? Bueno, ustedes lo que hablan debían decir al pueblo. ¿De quién es culpa? Espérate. ¿Tú sabes qué significa ahí bendito? ¿Tú sabes qué significa ahí bendito? No. Usted aprenda. Igual que Juan Luis Guerra dijo, ojalá que llueva café, que ojalá significa quiera Dios. Ay, bendito significa bendito sea Dios. Esa es la alabanza que nosotros le damos a nuestro Señor Jesucristo cada vez que decimos ay, bendito. Significa bendito sea Dios. Porque lo poco que tenemos, lo apreciamos y le damos gloria a Dios. Eso significa ay, bendito. Apréndasela y después hablamos. Ya está. A mí nadie me va a secuestrar el ay, bendito. Eso es lo que significa ay, bendito. Ay, bendito significa bendito sea Dios. Gloria a su nombre. Eso significa cada vez que el puertorriqueño dice ay, bendito. ¡No, mi pana! ¡No! Todo el mundo tiene derecho a una opinión. Y en el roce de ideas sacamos nuevas ideas aquí. ¿En serio que nos vamos a poner con esa? ¿Sí? Aquí hay muchos charlatanes y aquí los hemos criticado, y a los primeros que he criticado aquí son los que están, ay, ya tengo aire acondicionado, tengo internet, se arregló el problema para mí, se olvidan del resto del país. Pero de que tú tengas una casita de techo de zinc y que en vez de coger los dos trapos de peso, en vez de comprarte una caneca que no compraste para el cemento y para la cabilla. Espérate un segundo. El problema no es tan sencillo como despacharlo así. Y lo mismo pasa en República Dominicana y lo mismo pasa en La Palacha, en los Estados Unidos de América. No lo justifico, pero suave con los cañones. Suave con los cañones. Por los huesos de Eugenio María de Hostos y por Ramón Emeterio Betances, hasta aquí llega esta conversación. Yo soy el hijo de Doña Provi. ¿Quién me habla por acá? Saludos, ¿cómo estamos? Rosario, de aquí, de Residencial Tomás Sorolla en Morovi. ¿Cómo estamos? Cuéntame algo de Morovi, que estaba bastante machucado. Mira, mi hermano, te felicito primeramente por haberle dado una estrujada a esa persona. Mire, mi hermano, si usted quiere unirse el sábado próximo, nosotros, un grupo de aquí del barrio, le vamos a llevar comida a una gente en un barrio que quedó incomunicado porque el puente se rompió. Oye, personas mayores que no tienen qué comer porque no tienen familia y tienen una casita que se la llevó el huracán. Oye, que ese tipo no vive en Puerto Rico porque no sabe dónde es que está la pobreza aquí en Puerto Rico. Yo te hablo de Morovi, que es donde yo estoy. Y yo estoy muy, muy molesto con ese tipo porque no sabe lo que está diciendo. Aquí con americanos y la gente se está muriendo de hambre. Porque dicen que los americanos los dan todo, pero aquí hay gente que se muere de hambre. Mi hermanito tiene que orientarse cómo son las cosas. Y yo te felicito por haberle puesto donde tiene que ir ese tipo. Y somos de aquí, mira, somos humildes aquí en Residencial en Morovi, papi. Bueno, te agradezco la llamada. Vamos para la próxima. 805-22-1235. ¿Quién me habla por acá? Sí, mi nombre es Antonio Martínez. Cuéntame, ¿de dónde me estás llamando? De San Juan. Cuéntame. Mira, una preguntita que yo tenía así, a ver si después ustedes en su espacio, ¿verdad?, del programa, que es muy bueno, era para saber si después se podían orientar a las personas sobre los seguros de propiedad, cómo es que van a bregar ahora con las nuevas construcciones, o qué se puede reclamar o qué no se puede reclamar, claro, dependiendo del seguro, pero
qué cosas no se podrían o sí se podrían como tal. Mira, eso es tremenda pregunta para Nané Rendón, que tiene usualmente los programas en WKQ580 los martes por la noche. Así que vamos a dejar la pregunta ahí en el aire para, si hay información más adelante te la podemos pasar. ¿Quién me habla? Hola, Ángel, de acá de Carolina. Dime algo, Carolina. Mira, sobre lo de el corte de agua. Un vecino que trabaja acueducto nos está explicando que con la cantidad de agua que ha bajado, las plantas no tienen la capacidad de procesamiento de los, ¿cómo se llama?, los sedimentos. Y tuvieron que parar la planta para poder bregar con eso. Ah, bueno, eso tiene una explicación entonces más o menos satisfactoria. Nada va a ser normal dentro de los próximos meses y cuidado que dentro de los próximos años, así que pues si se fue el agua un ratito, quizás vuelve mañana a los que tenían agua que se sirven de Sergio Cueva. Nada, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer más nada. Hacer buen uso del poco recurso que nos queda y ya. Hay gente que no lleva sin agua hace un mes. Vamos a pelear en la zona metro porque se nos fue el agua de nuevo un ratito. Nada, it is what it is. ¿Quién me habla por acá? Aló, buenas noches. Cuéntame, ¿quién me habla? Gualo, te habla Díaz, de Carolina. ¿Qué es lo que hay en Carolina? Muchas llamadas de Carolina hoy. Adelante. Sí, mucha lluvia para acá también. Mira, yo me recuerdo, yo tengo 70 años. Yo me recuerdo cuando yo era muchachón, hace muchos años de eso ya, había antes un programa que se llamaba Ayuda Mutua y Esfuerzo Propio. Y era que un grupo de personas en X comunidad ayudaban a esta persona a edificar su casa. Terminábamos en esta, íbamos aquí a esta, y así, y así, y así por el estilo. Mucha gente en la época del 50 y el 60 se hizo de sus casitas de cemento. Te felicito por tu programa, y ese caballero que llamó, pues, el que llamó, con el cual tú tuviste el diálogo bastante extenso, le diste una buena orientación, pero él parece que está desenfocado de dónde está viviendo, cómo somos los puertorriqueños, que cuando en la República Dominicana han habido desgracias, nosotros siempre hemos dado cara, tanto a la República Dominicana, como a Haití, como a México, como a Nicaragua y a otros países. Que tenga buenas noches, cuídate mucho, hermano. Cuídate mucho. Y fíjense una cosa. Ahora que el amigo menciona la cantidad de veces que... Esto no es para sacar en cara ni nada, pero sí voy a aprovechar para decir algo que me conmovió el sábado pasado. El sábado pasado, Mark Anthony, Jennifer López y su grupo de trabajo, de compañía de entretenimiento, pues hicieron este concierto benéfico, se llamó Somos Una Voz. Y es una fundación, Somos Una Voz también, de que lo que pretende un poco es recaudar un poco de fondos y para llevar ayuda a Puerto Rico, México y los afectados por los huracanes Harvey y también el huracán Irma. Pues en México los terremotos, ¿no? En Islas Vírgenes Americanas, Irma María. Y bueno, claro, la estrella de todo esto es Puerto Rico, porque es que quien le pone la cherry al sundae amargo que nos estamos comiendo. Y digo que la estrella ha sido Puerto Rico porque la temática del concierto giró 95% en torno a lo que está pasando ahora mismo en Puerto Rico. Y lo que me conmovió del concierto, más allá de que si hubo interpretaciones, hubo canciones, lo que sea, es la cantidad de gente que apareció allí a ver el concierto, de todas las nacionalidades. Los artistas de todas las nacionalidades que también dijeron, quiero ayudar porque Puerto Rico ha ayudado. Eso me conmueve. Eso me conmueve grandemente. Porque hasta a uno se le olvida la cantidad de veces que quizá, o por organizaciones civiles, u organizaciones como la Guardia Nacional de Puerto Rico, Puerto Rico ha dicho presente en una cantidad de lugares para ayudar, de pequeña o de gran manera.
en los mismos Estados Unidos, cuando la Guardia Nacional fue a Nueva York, cuando el inesperado embate efecto del huracán Sandy, allá fue la Guardia Nacional de Puerto Rico. Y ahora mismo en Puerto Rico hay guardias nacionales de Nueva York que lo primero que dijeron cuando llegaron es: esto es lo menos que podemos hacer porque ustedes nos ayudaron cuando Sandy nos afectó. Y cuando tú ves a la gente de República Dominicana, de Haití, de México y de distintos lugares que también han sido víctimas, han sido afectados por fenómenos naturales, que de momento dijeron presente el sábado pasado, dijeron: estoy aquí porque más allá de que es una catástrofe lo que están viviendo en Puerto Rico, es que Puerto Rico también ha dicho presente cuando hemos tenido nuestras propias situaciones de fenómenos naturales, llámese terremotos, tormentas, huracanes, lo que fuera. Eso es bien bonito. Eso me conmueve. Quería sacármelo del sistema. Era una cosa que les quería comentar al principio del show. Y qué bueno que está esta llamada que acaba de entrar. Pues me lo refrescó. Quizás está en contexto. Y era justo y necesario mencionarlo. Vamos a las líneas. 1-800-522-1235. ¿Quién me habla por acá? ¿Aló? Aló. Aló. Sí, tengo una información que dar al aire, si es posible. ¿Quién me habla y de dónde? De Gurabo. Gurabo. ¿Y quién me habla? Lizeth Vázquez. Lizeth Vázquez, de Gurabo. Adelante. Sí, yo soy... ¿Cómo oyes? Estoy escuchando. Ya no, la verdad, no te oigo. Bueno, pues para la próxima entonces. 1-800-522-1235. ¿Quién me habla por acá? Buenas noches. Anónimo, de Bayamón. ¿Por qué me estás llamando anónimo? ¿Ah? ¿Por qué no te identificas? ¿Por qué me estás llamando anónimo? Ah, Cristina de Bayamón. Cuéntame, Cristina de Bayamón. La persona que llamó, no hay que prestarle mucha atención. Yo soy dominicana. La persona que llamó no ve más allá de su nariz. Aquí vemos muchos dominicanos pasando por lo mismo que están pasando todos los puertorriqueños. Pero no llamó por eso, llamó por la hija mía, estudiaba en la UPR, se cambió de universidad, y tú sabes que en la huelga quitaron la beca y no le han depositado más. Dicen que le depositaron todo y no es cierto. O sea, ahora tengo que esperar que el banco me dé todos los papeles para, no sé si lo tendré que llevar al tribunal, no sé qué hacer. ¡Wow! ¡Qué difícil está eso! Pues mira, pendiente todos los papeles, las cuentas de banco, todo, o sea, hay que guardarlos bien porque seguramente va a ser una gestión que hay que hacer en la oficina de asistencia federal en la universidad donde ella está matriculada. Va a tener que hacer una gestión. Okay. Sí. Okay. Óyeme, pero sí. La beca pasada y ya mi nena se cambió de universidad. Oye. O sea, cuando la huelga, ellos retuvieron la beca y no depositaron más. A mi nena no le depositaron nada más. Wow. Y con lo difícil que está lo de los bancos, guarda bien los estados de cuenta y es una gestión que seguramente va a tener que hacer en persona en la universidad. ¿Te puedo preguntar de qué parte de la República Dominicana tú eres? Soy de Atomayor de Rey, bien lejos. ¡Wow! De donde era, pero ¿cómo es que se llama la cantante? Me parece que Sonia Silvestre, algo así. Sonia Silvestre, imagínate tú. Y eso es, pero eso es más al norte, ¿no? Eso es más para centro y norte. No, en el este. En el este. Yo llevo tantos años aquí que se me ha olvidado hasta si soy dominicana. Bueno, pues mira, somos dominicanos todos también. Así que te envío un abrazo, te envío un abrazo y un abrazo a todos los dominicanos que están ahí y que han decidido vivir en Puerto Rico. Que se supone que sea la misma tierra. Es la misma tierra, es la misma visión de Betances, así que es la misma tierra a los efectos. Un saludo, un abrazo. ¿Quién me habla por acá? Gualo, Maldonado. Maldonado, ¿quién? Ajá, ¿y de dónde me está llamando Maldonado? De Carolina. Carolina, ok. Mucha gente de Carolina, mira a ver, ¿qué me vas a decir? Soy dominicano también, pero Puerto Rico también. Qué bien, qué lindo. Gracias por eso. Gracias por eso. Te apoyo tu comentario que le hiciste a ese joven. Lo que pasa es que ese joven está se enfoca en algo que siempre la mayoría de gente dice lo mismo.
pero no. Aquí nos, yo tengo 15 años en este país y lo que soy ahora mismo es jardinero. Y estás trabajando y estás haciendo tu vida y aquí y estás buscando. Tengo 15 años y nunca me ha faltado nada. Oye, ¿de qué parte de República Dominicana tú eres originalmente? Yo soy de la Isabelita, de la zona oriental. Mira para eso de la Isabelita. Y yo me siento orgulloso de estar aquí. Pues qué bueno. Y de Santo Domingo nada más de visita. Bueno. Y aunque esté sin luz, sin agua, estoy mejor aquí. Bueno, quisiéramos que todos estuviésemos mejor en todas partes. No es que un lugar sea mejor que el otro, pero ajá, te entiendo. Y digo con mucho respeto. Yo sé. Gracias. Que no quiero entrar en esa dinámica de que dónde es mejor o dónde es peor. Sencillamente, bueno, pues uno saca lo mejor de la circunstancia que está viviendo y para hacerse mejor, para echar para adelante. Yo te agradezco y le agradezco a todos los dominicanos que están llamando acá. Le tengo un amor grande a República Dominicana, no lo digo livianamente. Profesores, maestros, gente que básicamente con las que me crié son de República Dominicana y conozco a República Dominicana bastante bien. No Punta Cana, la zona turística, no. Lo urbano y la marginalidad. A mí nadie me puede hacer un cuento de que no es sobre la República Dominicana. Y les puedo decir que si vi lugares humildes y si dormí en lugares humildes, gente que dejaba de dormir en sus camas para dormir en un banquito de madera con tal de ofrecerle una mejor comodidad a uno, cosas que realmente te conmueven y que no ves fácilmente en lugares de Puerto Rico u otras partes del mundo, y que hacía lo indecible que porque tú te comieras un desayunito con mangú, huevo frito, cebolla violeta, y por qué no, si aparece un poco del cereal del tigre, también te lo ponían en la mesa, haciendo un sacrificio por tal de agradar y que tú te sintieras bienvenido en República Dominicana. Esa experiencia nunca se me olvida. Y les envío un abrazo a todos los dominicanos nuevamente. La tierra de Betance, la tierra de Eugenio María de Hostos, la tierra de Martí, la tierra de todos los grandes antillanos. Somos una sola cosa, somos una misma nación, no se equivoque nadie. Somos una nación caribeña, una sola. La diferencia quizás está que entre Cuba y Puerto Rico se invirtieron las franjas, los colores, y que la bandera de República Dominicana fue la base para la bandera, que fue la primera bandera de los puertorriqueños, que fue la bandera del Grito del Ares. Así que un abrazo a todos los dominicanos. Yo soy el hijo de Doña Provi. ¿Quién me habla por acá? Edwin de Cagua. Edwin de Cagua. Cuéntame algo en Cagua, que Bairoa estaba mandado a correr y las Catalinas también. Cuéntame cómo está. Mira, en Cagua hoy, pues obviamente, como una tercera parte de Cagua, pues estaba intransitable por el agua, obviamente. Aquí el alcalde yo no le he visto, aquí no venía nadie del gobierno federal, ni un municipal, ni estatal, aquí no venía nadie, ¿sabes? Por lo menos en el área donde yo vivo, hemos sido nosotros mismos los que hemos bregado y no necesitamos de la ayuda de ninguno de ellos. Lo que yo estaba llamando es, no sé cuál es el afán de que los estudiantes comiencen las clases el 23. Suerte ahí a lo que dicen eso. Es en una casa que hay dos personas, tres personas. El inodoro en dos o tres veces que tú lo usas tienes que brocharlo. Claro. ¿Tú te imaginas cientos de estudiantes, maestros, empleados de comedor, si tienen este orientador o secretaria, ¿cómo van a hacer para eso? Claro, porque teóricamente uno presumiría que en muchas escuelas, si no en la mayoría de las escuelas públicas, hay algún tanque de agua, ¿verdad? De esos de los de cisterna que se le dicen. Pero yo entiendo que eso no es el caso en la mayoría de esas escuelas. ¿Y cómo se van a reabastecer si no hay agua en el resto de los pueblos? Entonces están pensando hacer interlocking. Un grupo entre las 7 y el otro sale a las 5 de la tarde. Aquí los capones...
los tapones son interminables y no empezó las clases. Los tapones, las carreteras, las intersecciones, eso es tírate tú. Mira, aquí en Cagua, por lo menos, no sé si es donde Oscar Cachancari, perdona la promoción, pero es en la carretera que va para San Lorenzo. Sí. Ahí tú sabes quiénes son los que están dando tránsito en ese semáforo. Y no te lo puedes decir, porque el personal de Cagua son los de ambulantes. Wow. Los que piden a diario, los que están pidiendo dinero, que siempre están allí pidiendo. Esos son los que están dando el tránsito y la gente, pues mira, lo respeta y le da su pesito porque se lo están ganando ahora mismo. ¿Sabes qué? Entonces, ¿tú te imaginas cuando empiecen las clases? No, papi, no. Fuera de liga. Entonces, yo no sé cuál es el afán. Mire, te cuadren a los muchachos con lo que tengan hasta ahora. Si tienen A, pues tienen A. Si tienen F, tienen F. Pues mire, cuádrenla hasta ahora porque entonces va a ser un foco de contagio. Sí, es un foco de contagio. Es un asunto de salud. Porque si un muchacho tiene catarro aquí en mi casa y lo envío a la escuela, pues son 30 y pico en un salón. Ya tienen 20 y pico personas que se van a contagiar, sin contar los maestros. Claro. Se complica todo. Yo te agradezco la llamada. Esta terapia de grupo de la Nación Chancleta llega hasta aquí. Tengo que entregar los micrófonos a mi director técnico. Esta noche lo fue el ingeniero Guillermo Pacheco en el Master Control de WKQ 580 en San Juan. Gracias, damas y caballeros, pero sobre todo gracias a mi Nación Chancleta, a los que siempre están pendientes a lo que yo hago en el Internet. En todas partes del Internet aparezco, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube. En todas partes estoy como Walo HD, se escribe WALOHD. Esa es la marca en que más gente confía para sátira política y comentario social. Si es que tienes un chorrito de Internet, pues puedes tratar de contactarme. Ahí es donde continúa la conversación 24 horas al día, 7 días a la semana. Yo soy el hijo de Doña Provi. Nos escuchamos en las frecuencias del mundo. ¡Bra!